haciendo es un acuerdo de aprovisionamiento de lubricantes para toda la red de servicios y de concesionarios de Isuzu. En ese marco también Isuzu está haciendo acciones promocionales conjuntamente con Shell, y precisamente el día de hoy estamos haciendo una de esas acciones. Estamos haciendo una acción que es precisamente la entrega de un camión de un NPR 75, que es el camión que Isuzu está comercializando hoy por hoy en la Argentina, al ganador del Club Rimulero. El Club Rimulero es un club que ha generado Shell para juntar a todas las personas, principalmente transportistas y choferes de camiones, para darles información relevante en el día a día. Y tuvieron la brillante idea de tener como un premio para fin del año pasado, que es el sorteo de un camión Isuzu, un NPR 75, que se lo ha ganado Miguel Presa, que es el feliz ganador de este camión, y creemos que en poco tiempo comenzará a disfrutarlo, carrozándolo y empezar a usándolo. Creo que en un mes más ya lo va a tener disponible para el trabajo. Me parece muy importante también destacar el año de Isuzu en la Argentina, que comenzó sus operaciones en mayo del año pasado, nuevamente, luego de algunos años sin haber estado en el país. Comenzamos con un producto de mucho éxito en el mundo, que es el NPR 75, el camión líder en el segmento de livianos. En Estados Unidos es líder consecutivamente desde hace 30 años y hoy está disponible acá en Argentina. Estamos desarrollando la red de concesionarios. Ya tenemos 12 concesionarios y vamos a expandir no solo la red de concesionarios, sino también la red de servicios. Y creo que para este año también tendremos novedades interesantes en cuanto a producto. Estaremos lanzando un camión de mayor tonelaje, el LQR, con 9 toneladas de peso bruto total, un camión NP de doble cabina y la esperada pickup Isuzu D-Max, que vendrá antes de fin de año.